Todos los humanos atravesamos alguna vez en nuestra vida momentos difíciles, ya sean rupturas amorosas, pérdidas familiares, problemas familiares, incluso pérdidas de trabajo o algún problema similar en nuestra vida social. Pero al igual que hay muchos tipos de problemas, también hay muchísimos tipos de soluciones y consejos que nos pueden ayudar a comprenderlos muchísimo mejor y a progresar en ellos para conseguir algún día superarlos. El estoicismo habla mucho sobre las diferentes formas de ver la vida y los problemas también. Por eso en este vídeo os traigo cinco trucos o cinco consejos que os ayudarán muchísimo a minimizar vuestros problemas y a conseguir solucionarlos para no estar durante mucho tiempo pasándolo mal, deprimidos o pensando en lo que pueda llegar a ocurrir. Ya sabéis que no me gusta demorarme mucho, así que vamos a pasar ya con estos cinco consejos. El primero de todos es centrarte solo en lo que está en tu mano, en lo que tú mismo puedes controlar, así como tus emociones, tus pensamientos, tus acciones. Son cosas que solo tú mismo puedes controlar, que están en tu mano. Decidir lo que pensar, lo que hacer o cómo realizar ciertas cosas. Pero hay otras muchas que diariamente a muchísima gente le preocupan. Y no debería de ser así. Ya que al final hay cientos de cosas en este mundo que no podemos controlar. Y muchísima gente lo pasa mal por ello, a pesar de no tener ningún tipo de sentido, ya que tú, por muy preocupado que estés por eso, tú no vas a poder cambiar si ocurre o no. O no vas a poder tomar acción en eso. Por ejemplo, yo puedo estar preocupado porque me ha salido un examen mal, una cosa que estaba en mi mano, una cosa para la que yo tenía que estudiar y la cual yo tenía que realizar un día concreto. Por eso mismo, sí puedo estar preocupado por ese tipo de cosas. En cambio, si yo estaría preocupado por si yo voy a salir luego a la calle y me va a atropellar un coche que se ha saltado un semáforo, no tendría ningún tipo de sentido, ya que estaría todos los días de mi vida preocupado por ese tipo de cosas que no están en tu mano, que vayan a ocurrir o no. Por eso mismo tienes que aprender a minimizar este tipo de cosas. Estos ejemplos que he puesto son ejemplos muy extremistas, lógicamente. Pero hay gente que se preocupa por cosas de otras personas o de otro tipo de funciones en la vida que no tienen control. Por eso mismo digo que no le des demasiada importancia a este tipo de cosas y no le dediques demasiado tiempo de pensar a las cosas que no están en tu mano hacer. El segundo consejo del estoicismo sobre el tema de los problemas es saber aceptar los problemas que tenemos, saber aceptar eso que nos está ocurriendo en un momento para poder ponerle solución y para poder superarlo en algún momento. Ya que lo más importante de todo es Asimilar y decir, vale, me ha ocurrido esto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor después de esto que me ha ocurrido en este mismo instante? La gente que no lo acepta, la gente que sigue intentando vivir como antes de que le había ocurrido eso, no van a ir a ningún lado, ya que esa no es tu nueva realidad. Tu nueva realidad es la que estás viviendo en este momento después de que te haya ocurrido esa cosa por muy buena o mala que sea después de asimilar este problema el siguiente paso será buscarle salida ponerle solución y lo más importante siempre intentar pensar en positivo sé que a veces es muy difícil y prácticamente imposible pero créeme que siempre podrás pensar en positivo y siempre le sacarás algo bueno a las cosas. Y también, una vez asimilado ese problema que te ha ocurrido, asimilar también que a raíz de ese problema y a raíz de ir superándolo poco a poco, se te van a abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades en la vida. Así que ten paciencia y muy atento a las nuevas oportunidades que se te van a abrir. El tercer consejo que plantea el estoicismo en este tema es vivir el ahora. Esto es una cosa que ningún humano hacemos al 100%, por muy estoico que seas, es imposible realizar esto al 100%, ya que lógicamente todos tenemos recuerdos de un pasado y todos tenemos metas o proyectos para un futuro. De hecho, son necesarios para poder vivir. Al final, si tú solo vives en el presente, es imposible pensar en qué vas a comer mañana las tareas que tienes que realizar mañana, los proyectos que tienes de aquí a un mes, una cita pendiente con un amigo en no sé dónde, un plan de no sé qué, no se podría planear nada ya que solo vivimos este momento. Por eso digo que es totalmente imposible vivir solo de la hora, al igual que también es imposible no pensar en las cosas que nos han ocurrido, tanto buenas como malas, lógicamente, y en echar... Un vistazo al pasado que muchas veces nos trae beneficios para no cometer los mismos errores o para intentar cometer los mismos aciertos. A lo que voy con este punto es que es bueno pensar en el futuro y es bueno recordar el pasado para no cometer los mismos errores y poder aplicar mejores cosas en el futuro en el que estamos pensando, como bien he dicho. Pero no hacerlo en exceso, ya que vivir mucho en el futuro crea ansiedad. Y vivir de los recuerdos y en el pasado crea depresión. Esto no es una cosa que me haya inventado yo, ha salido en muchísimos libros y de hecho el mismo pensamiento estoico lo dice. Lo del pasado está pasado y no puede volver. No puede volver a ocurrir exactamente lo mismo que te ocurrió hace un mes, hace un año o hace diez. No podemos volver a eso. Por eso está bien ese tipo de cosas malas que te han ocurrido. En un pasado, desconectarlas de tu cabeza para que no te influyan en el presente ni en el futuro. Al igual que estar todo el día pensando en las cosas del futuro y ofecado en los logros que tienes que conseguir, en las metas que tienes que cumplir. Crean esa ansiedad debido a los nervios de y si no lo consigo, y si no puedo hacerlo, y si no soy capaz, y si las cosas no salen bien. Por eso mismo no hay que estar todo el día pensando en eso. Está bien marcarse unos logros. Pero lo importante es el trabajo presente para poder cumplirlos en ese futuro. Vamos a pasar con el cuarto consejo, el cuarto punto del que vamos a hablar, que viene siendo que tus problemas o el problema que tengas en este mismo instante no son para siempre. Créeme, todo pasa, todo llega y todo se va. En este momento te puedes sentir muy mal, te puedes sentir horriblemente mal, ya sea por una ruptura con tu pareja, ya sea por una pérdida de un familiar, ya sea por una pérdida de trabajo o cualquier tipo de cosa. Es lógico, son momentos duros que te afectan, pero que con el paso del tiempo conseguirás ir superando. Con el paso del tiempo de una ruptura amorosa, conseguirás el progreso personal, conseguirás tu progreso poco a poco y si te sientes en algún momento preparado, estarás preparado para tener... Otra oportunidad con otra persona diferente. En el caso de las pérdidas familiares es un tema un poco más complejo ya que esa gente lógicamente no puede volver. Pero sí nos acostumbraremos a vivir con ese dolor o con esa pena y poco a poco se nos irá haciendo más ameno ya que no será todo tan reciente. Al igual que con el trabajo. Una pérdida de trabajo puede ser complicado ya que podrías estar dependiendo de ese trabajo para tu vida cotidiana. Pero se te pueden abrir... Nuevos objetivos y nuevas metas que cumplir. Puedes emprender tus propios proyectos, puedes buscar trabajos nuevos, y puedes verte de aquí a un tiempo en una situación diez veces mejor que la que estabas. Por eso digo que, aunque todo en este mismo instante nos parezca tormenta, de aquí a un tiempo, puede ser el sol más brillante de todos. Algo que no nos esperábamos para nada, pero de aquí está, muchísimo mejor que lo que teníamos antes. Por eso digo que hay que ver las cosas con positividad. Y como nuevas oportunidades. Como quinto y último consejo, último punto de vista sobre este tema en el estoicismo, viene el convertir el dolor y el malestar en combustible. Esto es una cosa que os puedo asegurar que funciona. Yo lo he probado. Y de verdad que es de las mejores cosas que pueden pasarte si lo haces bien. Si lo utilizas bien y con cabeza siempre. Utilizar tu dolor o tu malestar para impulsarte a ese desarrollo personal, tanto en lo físico como en tus proyectos, como en lo mental. Desarrollarte físicamente, desarrollar esos proyectos que llevas tanto tiempo trabajando en ellos y llevarlos a un paso más, o dos o tres, o hasta donde llegue esa motivación que estás dispuesto a tener día a día, y sobre todo la disciplina, muy importante también. Y también ese desarrollo personal, esas ganas de seguir aprendiendo, esas ganas de comerte el mundo y esas ganas de seguir desarrollándote a ti mismo. Esto es muy complicado en los momentos en los que estamos en el suelo, abajo del todo, en nuestros peores momentos. Pero es por eso que te digo que si tú transformas todo ese dolor en combustible, vas a crear una motivación dentro que nadie ni nada va a poder pararte. Vas a ser tu mejor versión y créeme que lo vas a conseguir. Con el tiempo vas a progresar. Y te vas a hacer mucho, mucho, mucho mejor que lo que eras un tiempo atrás. Para despedir el vídeo, me gustaría dar un pequeño mensaje a toda esa gente que está pasando por un mal momento, que se ha metido a este vídeo en busca de esos consejos, en busca de ese pensamiento estoico para desarrollarlo y mejorar en esos problemas que tienen o simplemente en otros ámbitos de su vida. Y es que... Eh... Os puedo asegurar que todos los problemas que uno tenga, todos los problemas personales, sea del tipo que sea, pasarán. Tened paciencia, trabajar en vosotros mismos es lo más importante. Nunca os perdáis a vosotros mismos y siempre elegir el camino que os conviene. Nunca elijáis malos caminos. Nunca toméis decisiones que os puedan llevar a arrepentimientos futuros. Siempre intentad buscar hábitos saludables, cosas que os proporcionen algo de valor y progresar, haceros más fuertes mentalmente, físicamente o en lo que sea. Y os puedo asegurar que con el paso del tiempo lo agradeceréis, os lo agradeceréis a vosotros mismos todo el trabajo que habéis hecho para superar eso y para ser muchísimo mejores en lo personal. Nunca perdáis la fe, nunca perdáis la confianza en vosotros mismos y mucho ánimo con todas esas cosas. Espero que estos cinco consejos os hayan servido. Si tenéis alguna duda sobre los consejos o si necesitáis algo más, podéis pedirlo por los comentarios y si necesitáis, puedo intentar hacer una segunda parte de esto o si no os ha quedado claro alguno de estos consejos o cómo aplicarlos, os resolveré las dudas por comentarios o por Instagram incluso. Un día más, gracias por estar aquí, gracias por apoyar el canal y muchísimas gracias por ver el vídeo. Yo soy Yorich. Espero que estos consejos os hayan servido y nos vemos en el próximo.